6 meses y 13 días han pasado. X es ahora líder de la unidad 17 de los Maverick Hunters. Y luego de ubicar un grupo de Mavericks en una fábrica de Reploids, lanza un ataque sobre la misma. Para su sorpresa, este incidente solo sería parte de algo más grande. Tres nuevos líderes Mavericks, Sergius, Violet y Agile, miembros de un grupo llamado los X-Hunters, retan a X y a su equipo a enfrentarlos, colocando como carnada al inerte cuerpo de Zero, dividido en tres piezas en posesión de cada uno de ellos. Ken le explica a X que gracias a que él aún posee el chip de control de Zero, una resurrección es posible si se lograse recuperar el cuerpo completo. X logra encontrar y derrotar a cada uno de los X-Hunters y a su ejército de Mavericks, que incluyen también 8 nuevos líderes. Recuperando el cuerpo de su amigo y dejando a manos de Kane, es en este momento que X descubre a la mente maestra tras los X-Hunters, el mismo Sigma, quien al parecer ha fusionado por completo su conciencia con el virus en su interior, sobreviviendo a esta forma a su combate. Pero esta no sería la última sorpresa esperándolo. X observa que le acompaña un Reploid de armadura negra idéntico a Zero. Un par de rayos de energía aparecen sorpresivamente, cruzando el cuarto de un lado a otro, chocando con el nuevo Zero y destruyéndolo antes de que nadie pudiera hacer algo. El autor del ataque se muestra desafiante ante Sigma, el verdadero Zero, reconstruido por Kane, portando su armadura roja con algunas mejoras, y una nueva arma, un sable de energía similar al que Sigma solía usar en su primer cuerpo. El comandante Maverick trata de escapar de los Hunters hacia un piso inferior de su guarida, pero Zero logra destruir el piso, permitiendo que X lo alcance, enfrente y destruya nuevamente, acumulando su segunda victoria sobre su ex líder. Luego del ataque de Sigma y el retorno de Zero, los Maverick Hunters enfrentaron una amenaza de un tipo bastante distinto. La computadora madre de los cuarteles de los Hunters es invadida por un nuevo enemigo. El hacker, conocido como Tecno, y su banda los Shadow Hunters, a la vez que los cuarteles, son atacados por fuerzas Mavericks. Los Hunters solicitan ayuda a un Reploid experto en el tema, Bitwig, quien les informa que Tecno está resucitando data de Mavericks previamente eliminados, y que la única manera de detener esto es enfrentándolos en un mundo virtual. Para ello, se decide que X se conectará directamente a la computadora de la base para acabar con la amenaza, mientras que Zero protege los cuarteles del mundo real. Luego de derrotar a las formas virtuales de 4 Mavericks resucitados, Mitty y X descubren la ubicación de Tecno y su banda en el núcleo de la computadora madre. En este lugar, X hace frente y derrota al Shadow Hunter de nombre Sign. Mientras que sus compañeros, Gimmel y Tecno, escapan. A su vez, Sigma aprovecha de hacer su aparición, revelando a los Hunters que es él quien ha estado detrás del incidente todo el tiempo. El Dr. Kane logra ubicar el escondite de Sigma, donde X enfrenta a Tecno hiriéndolo de muerte. Mitty revela que Tecno es su hermano gemelo y que ha sido manipulado por Sigma. Después de una batalla muy similar a la primera que tuvieron, X derrota al líder Maverick una vez más para luego descubrir que Mitty y Tecno comparten una misma CPU y que la muerte de uno significa la muerte de ambos. Dejando a los gemelos atrás, X escapa del núcleo de la computadora. Al volver al mundo real, Zero le informa que el Shadow Hunter restante, Gimmel, aún está causando ataques cibernéticos con el mismo modus operandi de Tecno. X derrota la data de 4 nuevos Mavericks resucitados en el mundo virtual para luego derrotar a Gimmel y a Sigma una vez más. Un breve tiempo de paz vendría posteriormente con la aparición de un nuevo Reploid conocido como Dr. Doppler, un científico que había descubierto un antivirus que evitaba el surgimiento de nuevos Mavericks y podía curar a los ya infectados.
Doppertown sería el nombre de la nueva ciudad utópica para que los Maverick jurados puedan comenzar sus nuevas vidas como Replans. Lamentablemente, el antivirus resultaría ser una farsa, y una gran cantidad de Mavericks aparecería nuevamente bajo el mando de Doppler. X y Zero son enviados al lugar de los hechos, pero se les llama rápidamente de regreso a sus cuarteles, pues varios Mavericks habían iniciado un ataque directo sobre este. Una vez más, el dúo de Hunters tendría que eliminar a cada uno de los generales de Doppler antes de llegar a él. Esto incluiría a un resucitado y mejorado Vile, y al equipo conocido como Nightmare Police, Beat y Byte. Sin embargo, la verdad tras los incidentes era otra. Tras enfrentar y derrotar a Doppler, X descubre que Sigma había estado manipulando al Doctor y obligándolo a que construyera un tercer cuerpo de combate capaz de destruir a su némesis. Pero aún con este nuevo poder, X logra derrotarlo. Una vez más destruido su cuerpo, la esencia de Sigma, quien se había hecho uno solo con el virus Maverick, trataría de poseer el cuerpo de X. Esto no ocurriría gracias a la oportuna intervención de Zero, quien implantaría en su sable el verdadero antivirus que Doppler había desarrollado, golpeando a Sigma con él, inutilizándolo y permitiendo que ambos Hunters escapasen de la fortaleza antes de que ésta se derrumbe. La amenaza de Sigma aún existía, y sería solo cuestión de tiempo para verlo de regreso.